día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 30 de octubre. Que el Señor te bendiga, te acompañe y te llene de su luz. Acerquémonos al Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Había allí, frente a él, un enfermo de hidropesía. Y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó, ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó, si alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. En días pasados aparecía una noticia que iba en contra de todas esas recomendaciones habituales. Mientras todos afirman que se debe beber diariamente hasta 8 vasos de agua, una información médica decía que habría que tener cuidado con el exceso del agua, pues a algunas personas puede producirles una enfermedad. La hidropesía es esa enfermedad que produce una acumulación excesiva de agua. Así, mientras una correcta ingesta de agua con su natural desecho produce salud, tonifica y da vida, una acumulación por exceso o por enfermedad causa mal a la persona. Alguien ha comparado el agua con la ley. La ley es para dar vida, para protegerla y dinamizarla. Pero cuando la ley se estanca, produce todo lo contrario. Esclaviza, entorpece, obstaculiza. Así les pasa a los jefes de los fariseos y a los escribas. Se les ha atragantado la ley y en lugar de dar vida la entorpecen. Cristo va mucho más allá de la ley. Su amor y su misericordia a toda la persona. Y esta es la gran lección que hoy recibimos de Jesús en la curación del hidrópico. No basta seguir la ley. Hay que darle su verdadero espíritu. Jesús no tiene miedo de lanzar su mensaje en medio de un banquete al que ha sido invitado. ¿Está permitido curar en sábado o no? No teme enfrentar a quienes se han constituido dueños de la ley, pero se han olvidado de su verdadero significado. Cristo proclama que sobre la ley están las personas. Quizás nosotros hemos caído en interpretaciones falsas de la ley y no hemos descubierto tampoco su verdadero espíritu. Hay quienes han sido condenados, no tanto por su culpabilidad, sino por argucias de quienes manejan la ley. En cambio, otros que sí son culpables gozan de libertad y prestigio porque han sabido burlar la ley. Cristo no ha venido, como él mismo dice, a abolir la ley, pero sí ha venido a darle sentido y plenitud. Ha puesto como principal y único mandamiento el amor a Dios y el amor al prójimo. Ojalá que en este día también nosotros nos guiemos por este mandamiento y miremos más allá de nuestras obligaciones y compromisos y descubramos al prójimo que necesita una mano y que pide ser sanado o liberado. Que el ejemplo de Jesús nos haga audaces para hacer el bien al prójimo, para darle libertad, para darle salud, más allá de la ley.